frente a costas túas mans, frente a terra o noso mar, prega, prega sen parar, e sinte o himno do Balonmán. Bueno, Juan, decías que era un final apretado, lleva ganas de ganar, ¿eh? Más apretado que hoy. Al final, punto sabe bien, pero sabe mal porque hemos tenido los dos. Ganamos todo el partido. Hombre, en cuestión de empate ya se sabe que el que empata gana un punto y el que se deja empatar pierde uno. Con lo cual, bueno, pues ante este dicho, el Villadaranda pierde un punto y Canas gana uno, ¿no? Yo creo que, bueno, pues cuando hacemos las previas podemos poner aquí una bola y empezar a hacer ya, bueno, pues jugar a ser adivinos, ¿no? Porque casi relatamos siempre los partidos antes de que sucedan, ¿no? La liga está, parece que es muy, muy previsible a lo que puede ocurrir, ¿no? Y en este caso, bueno, pues nada, ha ocurrido lo que habíamos dicho, ¿no? El Villadaranda ha intentado imprimir un alto ritmo de juego, creo que lo ha conseguido. Y bueno, pues en esos parámetros, pues estamos por encima, ¿no? Qué duda cabe que Cangas, por lo menos para los que somos entrenadores, que no somos ni políticos ni federativos, ¿no? En ese sentido, para los entrenadores, para todos los que estamos en la comunidad de entrenadores, Cangas tiene 5 puntos más, al margen de que federativamente tenga 5 puntos menos. Pero para el mundo de los entrenadores, Cangas tiene 5 puntos más, con lo cual se le respeta como si tuviera 5 puntos más, ¿no? Entonces, Cangas es un gran equipo, es un equipo aspirante al ascenso directo y bueno, pues hay que sentirse orgulloso una vez más de un Villadaranda que ha estado al nivel de los grandes, ¿no? El discurso con los jugadores no es tanto ganar los 2 puntos para estar en el playoff que tanto gusta a los demás decir, ¿no? Sino que para nosotros es importante saber que por el campo este han pasado todos los grandes, y quitando el Barcelona han caído todos. En este caso Cangas podía haber sido uno de los también que podía caer, ¿no? En este caso tampoco nos ha ganado. Y eso hay que sentirse orgulloso del equipo en el sentido de que ha demostrado que tiene nivel para estar entre los grandes, tiene nivel para poder jugar con un grande y jugar de tú a tú con ellos. Hemos ganado a Sinfín, hemos ganado a Palma y hemos tuteado a Cangas, un gran equipo, ¿no? Hemos ganado a Baracaldo también y bueno, pues yo creo que hay que sentirse orgulloso de un equipo que da este espectáculo. Que el profano puede que no comprenda exactamente el tremendo esfuerzo que exige estar defendiendo abierto durante 60 minutos y que eso es un esfuerzo tremendo, 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 es brutal, y que logren hacer los jugadores esto es algo increíble, es algo increíble, y que a equipos grandes les puedan derrotar, incluso pues estar empatado, ¿no? Mal sabor de boca porque se ha... consideramos que se ha perdido un punto, ¿no? Pero orgullosos del equipo porque es que lo que hacen es algo increíble, ¿no? Y de verdad que en el mundo de los entrenadores, en el mundo de los que formamos jugadores, eso es para valorar, eso es para volar. Porque para nosotros lo más sencillo es jugar como los demás. Pero intentamos hacer algo diferente, ¿no? Y con eso vamos por las canchas de España dando el nivel de los mejores. Y eso es digno de mención. Oye, ¿en qué aspectos hemos estado bien y en qué aspectos hemos estado mal? ¿Qué es lo que nos ha faltado para poder desarrollar un final y haber ganado? Bueno, pues mira, adelantamos ya que el número de posesiones iba a ser muy alto. Pero rozando ya las 70 y pico posesiones empiezan las precipitaciones. No hemos sabido definir en situaciones, no la última, ni la penúltima, ni la anterior. Ha habido situaciones a lo largo de los segundos 15 minutos del segundo tiempo que podíamos habernos despegado un poco más, ¿no? Defender cuesta mucho y las bolas hay que darlas un valor siempre. Y bueno, pues en momentos determinados no se ha dado el valor al balón que tiene. Y bueno, pero eso es fruto del juego y eso es fruto de estar, claro, lo hablábamos el jueves aquí tranquilamente a las 7 de la tarde, ¿no? Y eso es muy fácil decirlo.
que si nos movíamos por más de 70 posesiones, 72, 73, que seguro que este partido se ha ido a 75 posesiones, pues sí vamos a entrar ya en la frontera de las pérdidas de balón, de las precipitaciones, y aún así no hemos perdido muchas, ¿no? Las hemos perdido en ataque y tal. Pero quizá un poco menos nos hubiera sido más rentable en términos de ataque, en términos de ataque, ¿no? Porque luego es que hay que defender otra vez. No se trata de meter un gol rápido porque es que luego, aunque lo metas, tienes que volver a defender y eso es un desgaste que el otro equipo no tiene, ¿no? Yo creo que ha habido momentos en los que deberíamos de haber definido un poco más e ir con un marcador más amplio al final. Y luego, pues ya en el final, pues claro, ya es mucha suerte, es la bola que no entra, es el penalti que puede ser y no fue, es la bola que queda rodando si pisó o no pisó. Eso ya es la locura del juego, ¿no? Sabíamos todos que Cangas era un equipo que en marcadores cortos, ya habíamos hablado, que era un especialista, que era mucho más especialista que nosotros, y bueno, pues a la postre ha sido así, ¿no? Han sabido manejar el marcador pequeño, lo han manejado mucho mejor que nosotros, y ya está, tampoco hay que darle más vueltas. Habéis tenido un excelente final de primera parte y un mal arranque de segunda. Qué mal arranque, no termino de entender, o sea, que Villa de Aranda, un equipo de medio pelo, está jugando contra los grandes y ha empatado. Hablar de malos comienzos, bueno, pues si estamos en el 150% y hemos dado el 100%, pues ya está, estamos por encima. No creo que haya sido un mal arranque, es que nosotros somos un equipo muy humilde y de verdad que es que este equipo que está haciendo lo que hace parece increíble incluso al entrenador que estoy ahí. Que nos hubiera gustado más, sí, que nos hubiera gustado jugar mucho mejor, pues sí, pero es que es lo que tenemos y aún así empatamos a Cangas y aún así ganamos a Palma y aún así hemos ganado a Baracaldo y aún así hemos ganado a... Es que... No, es, yo creo que no es hablar de un mal comienzo, sino que no hemos estado al altísimo nivel que estábamos en el primer tiempo y que en el segundo tiempo no hemos estado a tan alto nivel, pero no hemos estado, yo creo, es una opinión también desde fuera, que vosotros desde la grada lo veis desde una perspectiva mucho más fría, más subjetiva, ¿no? Yo creo que al Villa de Aranda no se le puede pedir más ni en el primero ni en el segundo tiempo. Y luego, claro, que el equipo no ha jugado con todos sus jugadores, ¿no? Y claro, se les está pidiendo a muchos jugadores un esfuerzo increíble, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que felicitar al equipo, un punto a un gran equipo, y no hay que darle más vueltas. Después de este importante punto, ahora os va a tocar una batalla muy difícil en Puente Genil. Sí, sí, y nos viene bien pues saber jugar estos finales, la experiencia para jugadores que igual pues no han estado en estos finales tan significativos, ¿no? Porque al final el partido ya no solo el partido, es lo que significa el partido, ¿no? Y eso es importante para muchos jugadores, ¿no? Pero desde luego el partido importante es contra Puente Genil, ¿no? Ese es el partido importante. Cangas pues nos hubiera gustado ganar, ¿no? Pero bueno, es un gran equipo, se ha hecho un gran partido y bueno, yo creo que los que hemos estado presentes, pues hemos disfrutado y es de lo que se trata.